Hoy es un día especial que por segundo año consecutivo permite que aquí en un parque de nuestro querido Miraflores se pueda hacer un encendido al estilo colombiano. El año pasado iniciamos una tradición aquí en el Perú, que es una tradición colombiana, gracias a la gentileza de la Embajada de Colombia, que este año se repite, para poder traer esa buena costumbre del encendido de las luces, el día previo al día de la Anunciación. Y pues era realmente un día especial para nosotros aquí en Miraflores. Queremos que esta fiesta colombiana aquí sea una fiesta donde todos gocemos, donde todos disfrutemos, donde todos podamos dar inicio a este nacimiento especial, a esta magia especial de la Navidad. Hoy van a nacer muchas cosas positivas aquí en Miraflores, sin duda, y esto en alusión a lo que en los próximos días tendremos como un nacimiento de nuestro querido niño Jesús, que nace no solamente en nuestros corazones, sino en la realidad, con actitudes positivas y de bonomía, como las que se van a dar hoy, esta noche, aquí en un parque tan especial como es este Parque Raimondi, aquí en Miraflores. Quiero agradecerle a la señora embajadora por su trabajo y por todo el esfuerzo que han puesto. Hay muchos colombianos que están haciendo esta actividad una realidad hoy día aquí en Miraflores, y esperemos pues que el próximo año podamos repetirla de nuevo, esta actividad, y seguir haciendo cosas bonitas que unan a nuestros pueblos, que unan a nuestros pueblos hermanos, como son el pueblo de Colombia y el Perú, y por qué no decir a Miraflores como un pues una persona que les da la hospitalidad, y haciendo que Colombia sea nuestros huéspedes aquí en este espacio tan bonito y tan especial. Colombia le debe mucho al Perú, mucho agradecimiento. Muchos colombianos estamos en este país y en esta ciudad de Lima, y hemos sido acogidos con cariño, con respeto y con generosidad por el pueblo hermano del Perú y por la ciudad de Lima. Por esa razón, las empresas colombianas que le ayudan al crecimiento también del Perú, que ya vamos a ser el tercer país inversionista en este país, nos han ofrecido por segundo año consecutivo este regalo. Este regalo como muestra de agradecimiento, nuevamente repito, a este país que nos acoge con generosidad. En Colombia se inicia la celebración navideña el 7 de diciembre, se inician las fiestas navideñas y duran hasta más o menos el 10 de enero, después del 6 de enero, que es el Día de Reyes. Y Colombia ha querido compartir esa tradición con los amigos peruanos, y es por eso que en la residencia de la Embajada de Colombia, desde que yo llegué hace 2 meses, se vienen construyendo todas estas flores, arcos que ustedes van a ver iluminados en un rato. Hay una familia colombiana a quien quiero agradecer muy especialmente, que ha pasado 2 meses literalmente en el sótano de la embajada, alcalde, fabricando manualmente esto que ustedes van a ver hoy iluminado, y lo han hecho con mucho cariño. De manera que hoy tenemos niños colombianos, niños peruanos, cajoneros de Miraflores, músicos del Pacífico colombiano como miembros de la Alianza del Pacífico, para mostrar nuestra cultura, pero sobre todo lo que tenemos es un gran sentimiento de gratitud con todo este país, con este país, con esta ciudad, y qué bueno que sea Miraflores, este lugar tan lindo en Lima, lleno de espacios para el sector público, que nos acoja y nos permita ofrecerle este regalo al Perú. Lo invito a usted, alcalde, entonces, a que le demos la inauguración formal a esta temporada de iluminación en el Parque El Faro de Miraflores.